sé cómo lo hago, pero al final siempre acabo eligiendo el finde, que es cuando más trabajo tengo y menos tiempo tengo para grabar un vídeo. Pero es que he tenido que subir el vídeo anterior hoy, y cuando subo vídeo es cuando aprovecho ese día para desaparecer por Instagram y aparecer por aquí. Es decir, para grabar vídeo para aquí, para YouTube. Y nada, básicamente así lo ha querido Dios. Así que nada. Vamos a por cierto, una cosa, me habéis preguntado últimamente por redes, o sea, por Instagram, que cuántas calorías estoy consumiendo. Vengo consumiendo unas 3.800 aproximadamente al día. Tenéis un vídeo anterior donde hicimos un conteo, así que echadle un vistazo de un día a mi dieta. Y eso, básicamente. Así que sin más dilazado, vamos con el preentreno habitual de siempre. 8 gramos de citrulina malato, 200 miligramos de cafeína y de preentreno, pues lo de siempre. Medio litro de Aquarius, agua y más agua. Vamos a darle caña. Hoy me toca entrenamiento de tirón, además trabajo específico de abdomen. Igualmente lo que vamos a hacer es hacer lo de siempre. Pongo levantamientos de la semana en general. Semana raruna. Raruna en cuanto a que todo va bien. El volumen sigue bien, en cuanto a sensaciones bien. Pero sí que es verdad que he tenido varios frentes abiertos esta semana, a nivel personal y demás, y otras cuestiones, y anda como un poco, no sé, raro, ¿no? Con la cabeza como en otro sitio. Pero bueno, eso no quiere decir que no siga motivado y ya todo vuelve a estar en orden, así que nada, vamos a darle caña al tema y vamos a entrenar. Thank you.
mi Parkinson me deja enseñaros el post-entreno, que es el mismo de siempre. 90 gramos de crema de arroz, una papilla de sabor natillas de yogur de cereza. ¿Por qué? Pues porque cuando veáis lo que lleva, pues lo entenderéis. 90 gramos de crema de arroz, 30 gramos de proteína de concentrado de suero de leche, sabor yogur de cereza, 15 de caseína micelar, sabor natillas, 5 gramos de creatina molidrotro, 3 gramos de sal marina, por tema sodio, deshidratación, etcétera, que a veces me seguís preguntando. ¿Y qué más? Agua, un poquito de stevia y un plátano. Vamos a comer. Si no os acordáis, pues no pasa nada, lo volvemos a repetir. Durante la práctica de la actividad física se pierden electrolitos y hay que reponerlos. Uno de ellos es el sodio. Pues nada, es para simplemente reponer también el sodio, que también hay que reponerlo. Es un mineral más. Vaya cara de papa, ¿no? Bueno, y aquí es lo que termina de sentarse el arroz. Ya la comida. Spoiler, no sé si está un poco. Joder, soy pésimo grabando. Tengo que pillarme una cámara en condiciones, tío. Pero mientras sigo con mi Samsung Galaxy S5, así de parco todo, ¿no? En fin, que os quería comentar, estoy, o sea, pesando actualmente unos 82 kilos y medio para unos 73. Y para, como habéis visto que está la condición actualmente, a ver, no hay mucha masa muscular, sigo muy delgado, pero hostia, que se siga manteniendo ciertamente visible, que se intuya, mejor dicho, el abdomen a estas alturas, teniendo en cuenta que estoy en total, pues casi 10 kilos por encima de lo que es mi altura, mido 1,73, pues no es mala señal del todo. En cierto modo, más o menos, hemos ido controlando el porcentaje graso, aunque tiendo, eso lo he dicho, a retener el abdomen bajo como un cabrón, pero la verdad es que estoy contento, me veo más grande y eso es un buen señal. De hecho, precisamente de lo que se trata esta preparación. Si no, pues no tendría sentido, ¿no? Así que nada, os muestro la comida de hoy. Qué bien huele eso, tío. Ya os digo. Bueno, como veis, en los días que hago comida libre siempre suelo comer exactamente lo mismo. Me es muy práctico, eficaz, rápido y está bueno, coño. Así que nada, esto es la comida de hoy. Salteado de verduras, que llevan brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria. 130 gramos, además hay nombre clásico, 130 gramos de arroz vaporizado con sal marina y tomillo. Y 3 latas de atún claro natural con mi combo mágico estrella, cebollita molida y pimentón picante. Tomate triturado un poquito. Madre mía, esto se mezcla todo y es que no se hace eso ni idea de lo bueno que está. Algo tan simple. Y hasta ahí de postre, yogur natural desnatado. Joder, vaya papa en la boca. Desnatado cremoso edulcorado. Parece mentira que sea actor, ¿no? En fin, bueno. Una trofa fracasada, como veis. En cualquier caso, no recomiendo que abusemos mucho de las latas de atún claro. Que si bien es cierto que son un producto muy práctico, muy cómodo de llevar, de incluirlo en tu dieta, en tu alimentación, sí que es verdad que contiene altas concentraciones de mercurio y una ingesta elevada de atún claro natural puede hacer que sea incluso preocupante ese consumo, esa ingesta de mercurio, y hay que tener cuidado. Mercurio pues es básicamente tóxico, es un veneno, así que olvidar de él. Y eso, moderada el consumo. Yo personalmente no consumo ni consumiría más de 3-4 latas a la semana. De hecho, las suelo consumir las 3 así, no porque es el conteo exacto, sino porque me viene mucho más cómodo hoy y es una vez a la semana que lo hago, así que tampoco hay problema. Y luego, el arroz vaporizado me parece un arroz súper interesante con respecto a otros. No sé si sabéis que ahí los almidones principalmente se componen de dos cadenas, que son una la amilosa y otra la amilopectina, y al arroz vaporizado, en comparación a otros tipos de arroz blanco, lo que hacen es que le remueven la cadena de amilopectina, que se digiere de forma rápida, con lo cual a efectos prácticos a nivel de digestibilidad, incluso también de cocción porque tarda igual, es como si fuera un arroz integral pero sin serlo. O sea, no deja de ser un arroz blanco, pero es, y por sabor, va a estar más bueno y va a tener también menos concentraciones de arsénico, que es otro veneno. El arroz integral, por mucho que sea integral, no significa que sea bueno, ¿no? Luego, al fin y al cabo, los cereales integrales, como es el caso del arroz, tienen altas concentraciones de arsénico, y si consumes mucho arroz integral, pues me plantearía hacer un poco cambio, ¿no? O sea, consumir un poquito de uno, un poquito de otro, y eso si lo haces por algún fin específico en concreto. Que luego hay cereales integrales que también tienen otros antinutrientes, como son los fitatos, no sé, también las lectinas, que también interfieren inciden a una irritación de las vellosidades intestinales y hace que se incluso, para gente que, por ejemplo, pueda tener colon irritable, le pueda suponer un malestar digestivo bastante importante, incluso aunque no lo tengas. O sea, realmente
afecta de tal forma a las vellosidades intestinales, irritándolas bastante. Entonces eso, me parece súper interesante el arroz integral, el arroz vaporizado en este caso, porque sacia mucho, porque se digiere de forma lenta a efectos prácticos como un arroz integral, sin tener los prejuicios, perjuicios que tiene este, por ejemplo, el arroz integral. Y eso y nada más, y además mayor control sobre la glucemia, que eso también es importante. Así que nada, voy a comer ya, que si no me lo como frío, como siempre. La vida del youtuber, que dura ese. Y mis cachetes modo Heidi y yo, creo que tengo, hay aquí, ¿qué cojones? Perdonad por el dedo y por el ruido, eso es. Y ahora no sé si está enfocado. Sí. Que había algo ahí en la cámara que me, no sé si se veía en el objetivo o no. Creo que no, pero bueno, ahí estaba. Entonces, ¿qué más da? ¿No? Yo qué sé. demasiado trabajo por ahí. De hecho, aprovecho un descanso para hablaros, para dirigirme a vosotros, conciudadanos. Vale, ya dejo de hacer el gilipollas. Lo siento, de verdad, en serio. Es que me siento muy solo cuando estoy tantas horas trabajando aquí delante del ordenador. Madre mía, se va la olla, lo siento. Quería plantear un tema que realmente me, no sé, me llama la atención, porque muchas veces achacamos la falta de resultados, y estoy hablando, por ejemplo, ahora mismo en cuanto a la ganancia de masa muscular, enfocado a ese objetivo, porque hay gente que dice, joder, ¿por qué tarda tanto en desarrollar masa muscular? Bueno, aparte de que hay que partir de que de forma natural crear masa muscular es un proceso muy complejo, muy tedioso, muy costoso y muy duradero. Entonces, a lo sumo, haciendo las cosas bien y habiendo empezado a crear masa muscular teniendo poca base, puedes aspirar a ganar un kilo de masa muscular al mes, y esto no lo digo yo, lo dice Lane McDonald, o sea... no, entonces eso. Vale, ahora me dejo de tonterías y ya... Bueno, en realidad no era ninguna tontería, es una realidad. Eso haciendo todo bien, perfecto, dieta, descanso, y ahí es a donde voy, y entrenamiento. Y ahí particularmente es a donde voy. Es como, joder, pero si yo cumplo mis macros y el plan nutricional está bien sustentado, consumo la cantidad suficiente de proteína, estoy en un superávit, y es como, sí, vale, ya. Pero descansas lo suficiente, y es cuando decimos, bueno, yo qué sé, 6 horas al día, 5, no sé lo que puedo. Y es verdad que sí que hay gente que es que no puede dormir en las horas. Pero al margen de eso, o sea, eso es lo primero que tenemos que mirar. Son tres patas de una mesa: descanso, alimentación y entrenamiento. Y para que se produzcan todas las señalizaciones anabólicas, los procesos de recuperación y reparación de tejidos, eso se ocasiona durante la fase de descanso, porque en el gimnasio estimulamos. Con la comida damos la gasolina necesaria y los nutrientes y pilares y ladrillos necesarios para la construcción de esos tejidos que buscamos crear. ¿Qué? Pero eso se ocasiona, la magia, la chispa, ocurre durante la fase de descanso. Entonces, claro, si tenemos un estilo de vida, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Trasnochamos, salimos de fiesta, lo que sea, ¿no? Ritmos circadianos además alterados, eso también es otra. Eso, además no descansamos las horas suficientes, o la calidad del sueño es pésima, y encima además eso le sumamos un estrés de la polla que no sabemos gestionar, pues evidentemente tenemos un cóctel molotov para no construir masa muscular. De hecho, de estas tres patas de la mesa, si dividiéramos 100% entre tres, sería 33,3 periodo por ciento cada cosa, ¿no? Pues yo al descanso le daría un 40%, le daría algo más, realmente. Me estoy cansando el brazo, joder. Así que nada, os saludo desde aquí en modo pez, y creo que se me va más gordo, ¿no? Que tengo un espejo ahí. Sí, bueno, da igual, ¿qué más da? Si estoy gordo, ¿a quién quiero engañar? Estamos en volumen, es lo que hay. Entonces, y luego me quiero referir a la intensidad aplicada en los entrenamientos, porque es como, ¿y el entrenamiento qué tal? Y ¿va bien? Sí. A ver, pásame algún vídeo entrenando. Luego vemos los vídeos entrenando y es como, ajá, cuéntame más. Y es como, ¿pero tú entrenas? Sí, sí, no, el entrenamiento perfecto. ¿Hola? Si alguien dice entrenamiento perfecto, es que el entrenamiento es una mierda. Así de claro. A ver, no, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, un poco, que ya sabes cómo soy, un poco, ¿no? Con el humor y demás. Entonces, y realmente incluso puede ser así, realmente. A ver, yo los años que llevo entrenando, o sea, yo me fijo ahora a cómo entrenaba hace 2 años y digo, ¿pero qué cojones estaba haciendo? Y no es que sea yo aquí... ¿Por qué no? O sea, ni de coñas. Me queda muchísimo por aprender y tengo muchísimo margen de mejora de cara a mejorar entrenando a nivel técnico, de cara al reclutamiento de fibras, localizar el trabajo en la zona que quiero estimular en concreto.
aplicación de intensidad, etcétera. O sea, ser más eficiente durante la práctica de los entrenamientos en sí misma. Y seguramente por eso digo, o sea, me veré dentro de un par de años, tal y como entreno ahora, y digo, pero ¿qué cojones estaba haciendo? O sea, ¿de qué forma entrenaba? Por eso, entre otras cosas, me grabo, para cerciorarme de que la técnica es correcta, de que estoy entrenando correctamente en general, ¿no? Y claro, luego es eso, es como, no, si yo me doy una cera impresionante y luego te lo ves haciendo un curl de bíceps, a quien sea, pues así, ¿no? Y mascando chicle, ¿no? Y es como, ¿pero qué cojones de intensidad estás aplicando ahí? Es cierto que no hay que ir al fallo tampoco. Que es cierto que también hay gente que se centra mucho en, no, pero técnica perfecta, técnica pulcra. Sí, cabrón, pero vamos a ver, hay que aplicar intensidad. Y lógicamente, cuanto más te acerques a una intensidad alta, más se va a deteriorar la técnica, lógicamente. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que a medida que uno tiene una base técnica y poco a poco va rozando umbrales de intensidad a los que nunca se ha acercado, poco a poco va a ir ganando la capacidad de reclutar más fibras. O sea, mejora del reclutamiento de fibras aplicando intensidades mayores, aunque la técnica se deteriore un poco, porque se hace más eficiente. Y claro, hay que tener en cuenta una cosa: la tensión mecánica, es decir, la intensidad, la carga que estás manejando, al fin y al cabo es un factor clave de cara a la hipertrofia. Y es como, sí, técnica perfecta y todo lo que tú quieras, pero ¿de qué te sirve eso si luego no estás aplicando verdadera intensidad? Y es que nos creemos que realmente tenemos intenso y luego vemos realmente los entrenamientos y viéndolos de forma objetiva, aislada, es como, amigo o amiga, no estás aplicando la intensidad necesaria, así no vas a crecer en la vida. Si tú a tu masa muscular no le das una razón para que crezca, se creen adaptaciones, no va a crecer, es imposible, tú tienes que destruir las fibras. A ver, esto es una forma de hablar, ¿no? Tienes que estimularlas. Y realmente sí, o sea, lo que se produce son roturas de las fibras musculares, que el cuerpo se va a encargar de reparar, y si tiene un excedente energético, va a aprovechar ese extra de energía, y si da, además la dieta es hiperproteica, va a utilizar ese excedente de energía para crear nuevos tejidos en base a esos estímulos, porque el cuerpo no puede mantenerse así toda la vida, es decir, está recibiendo un daño que necesita al que necesita de alguna manera adaptarse. Y claro, para conseguir cosas increíbles, pues hay que hacer cosas a veces increíbles, es decir, hay que aplicar intensidad realmente. Que sí, que está bien que hay que saber periodizar la intensidad, saber cuándo hacer una semana de descarga, sí, etcétera. Sí, está muy bien, pero no seamos hipócritas, hay que aplicar intensidad si queremos crecer, si no, eso no crece ni de coña, ¿vale? Es importante, quería simplemente puntualizarlo. Y me dejo ya de monsergas y os enseño la que va a ser mi comida libre de hoy. Pizza de telepizza, lógicamente, como si, bueno, alguna vez pido en Domino's, pero es sencillo. Además, hoy con todo el trabajo que tengo y no salir de casa, no moverme apenas. A ver, Ernit, ¿cómo va? Porque, venga, ni 6.000 pasos, o sea, ir al gimnasio, volver y poco más. Mira, poca, joder, venga. Lo que yo os diga, o sea, necesito una cámara, eso es. Y ya está, es mitad y mitad, como siempre, por probar diferentes sabores. Esta es telepizza americana, que creo que es especial del mes. Y esta es al gusto, que la he puesto con jamón York, básicamente. Doble de queso mozzarella y doble de queso cheddar. Y poco más, pero tiene una pinta brutal. Y va a entrar de... pues como va a saber a gloria, como cualquier pizza. Y si es telepizza, pues más. Y sí, para mí es solo mediana, entera. Y mirad, aquí la tengo ya cortadita, por supuestísimo. Y, mirad, en serio, ¿sois como yo de los que siempre pedís masa clásica porque os gustan los bordes gorditos? No sé, dejadmelo en los comentarios. Yo soy así, o sea, me encantan los bordes así gorditos, que estén esponjosos. Por lo menos yo, ¿sabes? ¿Sabéis? En plural. Esta mitad, que además la americana creo que lleva, si no recuerdo mal, topping a base de mozzarella como que la mayoría, y lleva de ingredientes bacon, carne de ternera y creo que hay poco más, y salsa stick and grill, que es esa, de ese colorcito así como oscuro, y poco más, eso ya está, que a cenar, cojones. ¡Oh, qué rico! Y lógicamente de postre pues también cae un heladito, en este caso este que ha llegado aquí nuevo a España, lo tenéis en Carrefour, es básicamente el cookie dough, que es helado de vainilla con trozos de chocolate de esos de Chips Ahoy, pero le han añadido pues trozos de chocolate, o sea, de, bueno, lo diré, de galletas Oreo, así que nada, es como un mix, no sé,
Vamos a acatarle y a ver qué tal, acatarle. No me gusta el leísmo, tío, de Madrid. Se nota que me estoy volviendo vallecano. Bueno, yo en otro sitio, no sé en Vallecas exactamente. Pero bueno, ya me entendéis, muy de barrio, ¿no? Vamos a acatarlo, vamos a hablar con propiedad, coño. Y nada, poco más. Ya con el pijama puesto, con mi camiseta llena de pelotillas, como veis. Así que nada más, me he explayado muchísimo en este vídeo, así que voy a cortar aquí ya. Muy contento, muy motivado. El volumen sigue en su punto álgido, los mejores entrenamientos de mi vida, los más intensos y los que más estoy disfrutando. Estoy disfrutando como un crío del volumen ahora mismo y de la preparación y de todo. Así que nada, a seguir para adelante, que la cosa va por mi parte de puta madre. Es lo mejor. Así que nada, a seguir disfrutando. Sí, señor. A mí me flipa mi estilo de vida y a quien ahora quien no lo entienda, yo soy súper feliz. Así que nada, bueno, supongo que todos los que estamos aquí al fin y al cabo entendemos un poquito todas estas sensaciones, ¿no? No sé ni lo que estoy diciendo ya, estoy yo, la glucosa ya me está afectando. Y eso que todavía no me he pegado el chutazo fuerte. Así que nada, vamos a dormir ya, básicamente, con mi dedito en la cama y de puta madre. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si no te ha gustado, dislike. Comenta, suscríbete, lo que te dé la gana. Si no, pues no hagas nada. Ya sabes que yo no me enfado. No me lo tomo como algo personal. De hecho, no me voy a enterar ni siquiera de quién eres, o sea que... así que nada. Que eso, que... Y ya está, que seguimos una semanita más y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope, hostia. That's the motherfucking recipe. Four time champ, it's over. I'm in the Cayman Islands, while I'm busting up the silence. I'm denying all vaginas who be claiming.